Now, my name is Bill Messina. I'm with the University of Florida, and I'm the moderator for the session. I'm going to go ahead and introduce all of our speakers and presenters first, and then we'll just move through the presentations quickly as we go forth. Our first presenter is Dr. Armando Nova Gonzalez. It's a real pleasure and honor for me to have the opportunity to introduce Armando for many reasons. He has a PhD in economics from the University of Havana. He has a number of fields that he works in. My linkage with him is actually his expertise in agriculture. And I've had the pleasure of knowing Armando since 1994 when we first started our collaborative research with the University of Havana. So he's a wonderful colleague and a longtime friend. Armando, it's wonderful to have you here with us. The second paper, there's three authors on it, Olimpia Gomez Consuerga, Tomas León de Pestre Manso, and Jesús Radamés Savón. Olimpia is going to be doing the presentation. She holds a PhD in agricultural engineering from the University of Havana. She was a member of the Cuban Academy of Sciences from 2004 to 2011, and a member of the National Grade Scientific Tribunal from 2005 to 2011. She received an award from the Academy of Science in 2010 for work on technological innovation and development of tomato varieties with greater potential returns with social impact. Very distinguished career. She's the author of a number of publications, and she worked with the Horticultural Research Institute Liliana Dimitrova in Havana Province. One of her co-authors is Ingeniero Tomás León de Pestre Manso. He has an engineering agronomo degree from the University of Central Las Villas. He's a former director of the experiment station El Tomaguin in San Antonio de los Baños, and the experimental station at Liliana Dimitrova also. The third co-author on that paper is Jesús Radamés Savón. He graduated in 1959 from the Agricultural Teachers College. In 1970, received a degree in agricultural engineering from the Universidad Central de las Villas, Marta Abreu, Santa Clara Province, Cuba. He was the director of the Horticultural Experiment Station, Ministry of Agriculture at Cuevicán, La Habana, worked with the National Group of Tubers and Vegetables Grains, performed extensive work on urban agriculture in cities and rural areas. We're going to move the schedule around a little bit. Mario Gonzalez Corzo is actually listed as the next speaker, but we're going to move Juan Tomás Sanchez up. Juan Tomás is a certified professional engineer, and he's the Secretary General, is that the title, for the sugarcane growers of Cuba. Most everyone here has been at ASCII et al., has known Juan Tomás for many years. We're glad to have him here. And Mario Gonzalez Corzo got a nice introduction this morning. Just briefly to reiterate, he has a PhD in economics and international relations from Rutgers. He teaches economics and finance in the Department of Economics and Business at Lehman College, City University of New York, and he is an adjunct faculty member at Columbia University, and he's been working on agriculture for a number of years, a great contributor to ASCII. So that is our panel. Two little items of business. First of all, this is a little embarrassing. After working in Cuba for over 20 years, my Spanish is still not functional. I apologize. So we have a moderator of mostly a Spanish session who doesn't speak Spanish. Not the best setup, but Mario's going to help me with that. Second observation, I had a paper on agriculture also, but we had so many papers for this session that I got moved. I'll be doing a paper on Cuba, how much of its food that Cuba really imports, trying to estimate that tomorrow morning, 8:30 session. It's a legal and commercial affairs session. So without further ado, let's go ahead and get started with Armando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi presentación la voy a hacer en español. Ante todo, agradecer a los organizadores del evento, a la señora Elena, a Mario González Corzo y a todo aquel que de alguna forma o de otra realmente nos han brindado un apoyo muy importante para estar aquí con ustedes. Y, por supuesto, agradecer la presencia de ustedes. Voy a hacer una explicación. Tengo varias láminas. Voy a tratar de ajustarme al tiempo
y ante todo centrarme en los aspectos básicos y fundamentales, ¿no?, en los cuales se está desarrollando el sector agropecuario cubano, como sus retos y sus perspectivas en sentido general. Bueno, es conocido para todos el caso de Cuba, su ubicación geográfica, etcétera. De igual forma, también por sus condiciones de isla y su situación geográfica, se es bastante vulnerable a toda una serie de factores o fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales no estamos exentos por su condición geográfica en la situación del Caribe, y por supuesto también, no quepa la menor duda, que los factores del cambio climático nos están afectando, lo cual no significa en modo alguno que sea. Es una variable de riesgo que hay que considerar en todos los aspectos para el sector agropecuario cubano, trabajar en ese sentido, tomarlo en consideración y no convertirlo en condiciones o aspectos de justificación en determinados momentos en cuanto a los factores de afectación al sistema productivo. Bien, bueno, un poco brevemente referirme a la importancia económica del sector. Este es un sector, bueno, que inclusive está considerado ya... realmente está dentro de los, es concebido como un sector estratégico para la economía cubana. No solo, pudiéramos decir, si vamos a referirnos al aporte directo, es un pequeño aporte directo, realmente como sector agrícola, pero también desarrolla lo que pudiéramos llamar un derrame, un spillover para el resto de los otros sectores de la economía, no solo de la agroindustria procesadora, sino también de las redes que en ello contribuyen a la culminación de la producción final, lo cual, de acuerdo con estimaciones que hemos realizado, contribuyen aproximadamente al 16%, 14-16% del PIB cubano. Bueno, también aporta el 40% de las calorías, el 37% de las proteínas totales, que realmente es bajo con relación a las potencialidades que tiene este sector a partir de su propia producción, que veremos más adelante y nos vamos a referir a ella en cuanto a la sustitución de importaciones, hasta un punto claro está. Por otro lado, bueno, este sector ocupa aproximadamente dentro de la población económicamente activa, le da empleo a cerca de un 20% de esa proporción de la población económicamente activa. Y tomando en consideración el tamaño promedio de la familia cubana, como promedio, podemos decir que de este sector, la economía de estos cubanos que radican en Cuba, pues dependen fundamentalmente, o sea, de... le decía en este sentido que genera una fuente de empleo importante dentro del sector agropecuario. Algo que no podemos dejar en consideración y que ya se ha mencionado en otras presentaciones ha sido el tema de la composición, digamos, de las edades. Este es un tema no solo del sector, es un tema que es transversal a varios sectores de la economía, es importante. Hoy se toma en consideración como un elemento a tomar siempre en consideración y ver hasta qué punto, o sea, se pueden causar toda una serie de factores en este sentido. De hecho, aquí le traje un pequeño cuadro a la derecha, no se lo voy a leer, por supuesto, pero hay una proporción elevada todavía, o sea, de entre los mayores, digamos, de 30 años hasta 65 años prácticamente ocupan el 87% de la población, o sea, económicamente activa dentro del sector y realmente sobre todo los mayores de 51 hasta 65 años ocupan casi el 38% de la población económicamente activa, es decir, una población envejecida, y el trabajo del campo es un trabajo fuerte y duro. Por otro lado, o sea, no quepa la menor duda que este sector tiene una potencialidad importante, como dije anteriormente, puede, o sea, reducir la dependencia alimentaria externa, que la veremos más adelante, y además también puede generar importantes ingresos por la vía de las exportaciones. Hoy es insuficiente, no quepa la menor duda, es decir, la balanza comercial agrícola está en déficit porque se importa más alimentos de lo que realmente es capaz de exportar. Por otro lado, queríamos hacer referencia a algo que también nuestro colega más adelante va a hablar, tanto Mario como el profesor Juan, sobre el tema de la agroindustria, que esta es una industria importante, significativa, lamentablemente deprimida en los últimos años,
conversábamos entre nosotros en el sentido de que, aunque es una industria en la cual el fondo exportable fundamental hoy en día es el azúcar, en bajas proporciones, como ya se ha anunciado aquí en otras conferencias previas, pero la importancia de ella, fundamentalmente de esta agroindustria, es no el azúcar, sino precisamente todos los derivados que ella, los valores agregados que de ella se generan por su peso y significación. Además, desde el punto de vista energético, también juega un papel importante. Es capaz de generar 8 veces la energía que ella consume, es decir, una relación de 8-1, lo cual es estratégico dada la constitución de la matriz energética de la economía cubana, que es petrodependiente en toda su extensión. Y además de eso, bueno, contribuyendo indiscutiblemente también a los factores y la experiencia de resultados científicos técnicos. No quepa la menor duda que en el caso de la agricultura, esas instituciones, a pesar de ser unas instituciones, o sea, que ha sido afectada por un deterioro desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la obsolescencia, pero se han obtenido importantes resultados. Lo que resulta lamentable en muchas ocasiones es que estos resultados no son lo suficientemente aplicados con la velocidad y en el país. Otro elemento importante es que también se desarrolla el cooperativismo como una línea dentro de este contexto, en su diversidad de formas productivas. Bueno, un poco le traigo aquí la estructura de cómo está concebido. Fundamentalmente, hoy en día, el 20% de la tierra está gestado y propiedad y gestado por el sector no estatal en sus diversas modalidades, cooperativa, privado y, por supuesto, un nuevo ente económico que surge, que es el usufructuario como tal. El peso más importante en estas estructuras, en la producción de alimentos, está precisamente en las cooperativas de crédito y servicios, que producen más del 70% de la producción de origen vegetal y privado, por supuesto. Bueno, esto es un poco la escala productiva, no me voy a detener mucho en ello. Esta es, digamos, la distribución. Generalmente las cooperativas agropecuarias se encuentran, o sea, distribuidas a lo largo del territorio nacional, juega un peso importante y significativo en la estructura productiva y, por otro lado, o sea, resalta la importancia que encierra, o sea, las cooperativas de crédito y servicio y el privado. Bueno, aquí el uso de la tierra a manera simplificada y sobre todo hacer énfasis en el cuadro que aparece a la derecha, no sé si se ve muy bien por el resplandor de la luz, el amarillo, que nos preocupa a todos, en sentido general, por la baja proporción que tenemos, digamos, en suelos muy productivos y productivos. O sea, aproximadamente, o sea, no llega al 25%, no llega, y lo cual es un elemento básico para la producción material y de alimentos en todos los sentidos. Y además la recuperación de estos suelos, si no se hace una política adecuada en cuanto a la tecnología, etcétera, pues es muy costosa. Y además es el elemento, el medio de producción fundamental del sector. Bueno, quiero referirme brevemente a la evolución. Ya en algunos expositores han hablado de la forma en la cual ha evolucionado el tema de la tenencia de la tierra. Por lo general, o sea, esto comienza a partir del año 2008, es decir, en las formas en las cuales se detecta que un volumen importante de tierras agrícolas totalmente posibles de cultivar, es decir, alrededor, una estimación inicial se marcaba entre 2,5 millones de hectáreas, es decir, un peso importante y significativo. Y se comienza todo un proceso de entrega, los decretos leyes 2259, 300, etcétera, y ahora se avizora, es decir, un nuevo decreto ley que debe estar ya al salir próximamente en estos meses, antes que finalice el año, y va indiscutible a prolongar el plazo de entrega que actualmente se mantiene a los productores. Hoy es 10 años, se va a prolongar hasta 20 años, sobre todo para las personas naturales. Y por otro lado también ampliar, por supuesto, la extensión. De igual forma, era hasta el presente es 13,42 hectáreas para cada productor de forma individual y se plantea llevarlo de inicio a 67, y tantas hectáreas. Por otro lado, realmente es importante que también se va a instaurar un cobro del impuesto, que no se ha hecho todavía, no solo por la vía de la renta de la tierra, sino también por el hecho de aquellos que puedan tener, a pesar de no una utilización efectiva, me refiero al hecho de mantener tierras ociosas como tal.
Bien, este es un poco, ya adelanté algunos elementos en cuanto a las tierras, la estructura. Voy a solamente referirme que ya hay entregadas alrededor de 1.450.000 hectáreas. Estos son datos bastante recientes, hasta principios de este año. Y lo que resta aproximadamente por entregar son unas 900.000 hectáreas, de las cuales 400.000 son las que tienen una factibilidad más inmediata de ser entregadas. Bueno, aquí un poco el cuadro resume entre personas naturales, entre personas jurídicas, es decir, la proporción que encierra cada uno de ellos y la importancia que tiene como tal. Quiero referirme también a cómo está estructurada, es decir, la composición etaria, o sea, de la participación estructural de estos nuevos usufructuarios dentro de esta estructura, o sea, dentro de la cantidad de tierras entregadas. En primera instancia, bueno, destacar que de jubilados un 8%, sin vínculo laboral efectivo, es decir, registrado el 42%, las mujeres que empiezan a tener, es decir, la parte de género, la parte importante de participación que comienza a tener en este, en esta distribución de las tierras, y por supuesto también entre 18 y 35 años, 27, 36, 55, digamos un 50%, y hay una proporción de personas que sobrepasan los 65 años, pero que tienen una potencialidad y conocimiento como tal. Pero es la proporción, digamos, la menos con relación a los jubilados. Bueno, aquí un poco la explicación de, no sé si se ve muy bien por el resplandor, pero la participación en las diversas producciones actuales que tiene la agricultura cubana por las diferentes formas productivas. Es decir, las cooperativas de crédito y servicios, lo que aparece en azul, el peso importante, la CPA, la VPC, una nueva forma de cooperativa, o sea, generada a partir de la crisis económica de los 90, y el sector estatal, que en algunos casos es importante y determinante, pero lo decisivo fundamentalmente en la producción es el sector cooperativo y el privado. Bueno, aquí un poco la dinámica de los últimos años del 2007, comienza a tomarse las medidas en el 2008 de la distribución de la tierra. Se puede apreciar que algunas producciones han tenido un efecto a partir, digamos, del 2011-2012. Por ejemplo, en el caso de tubérculos y raíces, las hortalizas están bien. Algunas otras producciones, el frijol en menor medida. Y, por supuesto, vemos una caída importante y significativa en los cítricos, pero está dado porque realmente estamos afectados por el Guillain-Barré. O sea, una enfermedad de la cual existe el virus y está también, por supuesto, la enfermedad como tal, que afecta de forma sustancial. La producción ganadera también muestra algunos resultados, pero totalmente insuficiente en este sentido. Bueno, aquí un poco para mostrarle la dinámica de las importaciones totales que hace la economía cubana, o sea, de alimentos tanto con destino humano como destino animal. Vemos que a pesar de que ha habido una disminución en algunas en cuanto a cantidad, a monto, por ejemplo, hasta el año 2016 se estima que al cierre del 2017 se haya llegado aproximadamente a unos 1.800 millones de dólares, pero aún desde el punto de vista proporcional se mantiene un crecimiento en cuanto a la participación. Bien, esto es un poco para traerles a ustedes la explicación, digamos, de en base a la disponibilidad. Hemos seleccionado un grupo de productos que pudieran considerarse como representativos de la canasta del consumo del cubano y como manera de promedio ustedes pueden apreciar productos en los cuales la dependencia alimentaria es extremadamente alta. Consideramos que de ese promedio, o sea, de esta canasta que está expresada acá, actualmente si hay una dependencia, o sea, en cuanto a la importación de alimentos, que se mueve entre un 60 y un 64%. Esto nos hace, a la economía en su conjunto, lo hace totalmente vulnerable, en sentido, además es contraproducente con las posibilidades reales que existen en cuanto a la disponibilidad de tierra y potencialidades que la misma posee. Pensamos, de acuerdo con los estudios realizados e investigaciones, que esta dependencia alimentaria pudiera reducirse a un ámbito de un 35 o un 40%. Es decir, siempre la economía cubana va a tener que importar alimentos. Esa es una realidad por condiciones, digamos, de suelo, por condiciones climáticas, condiciones de estacionalidad, etc. Por lo tanto, el lograr un salto de reducción, digamos, de 60, digamos, a un 35% es algo ambicioso, pero alcanzable. Bueno, los retos más inmediatos voy a señalarlos rápidamente, ya estoy pasado de tiempo y le pido disculpas. Bueno,
hay que modernizar el sector agropecuario. Eso no, ya se ha hablado en otras ocasiones, es bastante conocido. Hay que implementar los resultados científicos técnicos, pero sumamente rápido y hay logros en este sentido. De otro lado, se requiere crear una nueva cultura empresarial, es decir, gerencial en todos los sentidos. Y, por supuesto, el modelo de gestión económica en la agricultura, es decir, debe ser totalmente nuevo. O sea, en base a las condiciones y a las características de los nuevos cambios y transformaciones que se proyectan. Sin duda, se requiere un programa de capacitación, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de crear o dar lugar, por supuesto, al desarrollo de nuevos empresarios, emprendedores en este sentido, tomar, como dije anteriormente, en cuenta la variable de los riesgos, pero una variable que siempre hay que tener presente. Y, por supuesto, esto también, los métodos que hay que cambiarlos en cuanto que debe llevar implícito la nueva conformación del nuevo modelo de gestión agrícola, es evitar la verticalidad o reducir al mínimo la verticalidad, desarrollar las relaciones horizontales, y un nuevo estudio o desarrollo que se está efectuando y en la práctica es buscar la intercooperación cooperativa dentro o no solo cooperativa, sino con otros sectores u otros factores productivos dentro del sector, dentro del marco de los territorios. Bueno, esta es un poco la explicación del modelo, o sea, en grandes rasgos generales, de los cuales se ha hablado en otras ocasiones. Por supuesto, la importancia del reconocimiento del mercado, la complementariedad precisamente con los factores de planificación, pero bajo esas condiciones de complementariedad, y ante todo un enfoque sistémico también. Y que también el productor indiscutiblemente pueda tomar sus decisiones. Es decir, esa decisión no solo basta ser el dueño o el usufructuario, o sea, tiene que tomar sus propias decisiones y en correspondencia con los factores económicos y sociales de cada territorio y los intereses de que ello implica. Bueno, un poco la explicación del encadenamiento productivo, hacia dónde concebir, y estos factores de la intercooperación, de los cuales ya mencioné anteriormente, y se está desarrollando en 4 provincias y, por supuesto, en 4 municipios. Y hay una experiencia que se está desarrollando en la zona sur, de lo que es la provincia de Artemisa, que forma parte de este proceso de intercooperación, que es precisamente en lo que se llama Guira de Melena, suelo rico, abundante en agua, etcétera, donde se está llevando a cabo todo un proceso de encadenamiento productivo-valor, es decir, eliminando todos los intermediarios que realmente no sean necesarios, y donde el productor, o sea, 3 cooperativas en este sentido se han unido para que este productor como tal participe, sea dueño de toda la cadena en todos los sentidos, en sus decisiones y además hasta el mercado, y hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, me refiero al hecho de que producir en función de cómo se mueve la demanda, de cómo se mueve el mercado, y virar hacia atrás para estructurar los niveles productivos en este aspecto. Bueno, aquí un poco las transformaciones de este proyecto, lo que ello implica, de cómo ha surgido, la importancia, darle una mayor participación a los productores y, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Thank you, Armando. I'd like to ask Olympia to come up, please, and make a presentation. Okay, good afternoon, everyone. First of all, I want to say thank you to the organization of this meeting and all of you because of your presence. But I'm going to speak in Spanish. Okay. Ay, está un poco... Bueno, me fijo por aquí. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy es nombrado Experiencias en la Instrumentación de Huertos Típicos. When I say huertos típicos, I mean horticulture gardens, para contribuir a las necesidades nutricionales de la población cubana. En primer lugar, quiero decir que en una época tan temprana como en 1905 en Cuba, ya existían, se registran en las circulares de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, que de paso, debo decir que fue la primera estación experimental agronómica en América Latina. Pues ya se decía que cada cubano debiera establecer un pequeño jardín dedicado al cultivo de las hortalizas para el uso doméstico
y que con muy poco costo y trabajo podrían las familias surtirse de los vegetales necesarios, lo que contribuiría a la salud del pueblo. En este documento se decía también que para iniciar trabajos de este tipo era importante hacer un trabajo de educación nutricional, puesto que habría que ir contra una barrera un poco fuerte, que era la dieta básica del cubano, basada en frijoles, arroz y viandas. Sí, es cierto, y todos hemos vivido eso, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir que en una etapa tan temprana como 1905 ya había en Cuba instituciones que se preocupaban por valorar la dieta en función de la salud de la población. Bien, el objetivo de este trabajo, es proponer modelos de huertos para diferentes grupos de población, en tiendas, escuelas, hospitales, comedores, no importa qué, que puedan contribuir a sus necesidades nutricionales en vitaminas y minerales de gran importancia. Es decir, que un poco aliviar la situación, ¿no?, con estos huertos, que vamos a ver que está todo implementado, todo ensayado, todo instituido, pues se pueden mejorar el contenido nutricional de la dieta. Este trabajo está basado en un proyecto exitoso que se desarrolló en dos municipios, en Guira de Melena, en La Habana, y en Pina, en Morón, en la provincia actual de Ciego de Ávila, y por un grupo multidisciplinario de profesionales cubanos de diversas instituciones científicas, y que se llamó Proyecto de Huertos Típicos para contribuir a la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población, y que se llevó a cabo en 1992. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en el 92? Bueno, porque fue exitoso y porque demuestra que se pueden hacer cosas para aliviar estos fines. Ahora, ¿en qué premisa estaban basados los diseños del huerto? En primer lugar, calcular el número de comensales vinculados al huerto, a los que se les recomendó lo que le decía la FAO en esos momentos, es decir, el consumo de 120 kilogramos por persona per cápita al año de hortalizas, equivalente, yo sé que estas no son las medidas de ustedes, las unidades de medida, pero bueno, 328 gramos de hortalizas diario. En segundo lugar, seleccionar las especies de mayor demanda de la población cubana, las especies hortícolas, pero no solo eso, sino que fueran especies ricas en estas vitaminas y en este mineral que después les voy a decir, ¿no?, que son la vitamina A, B1, C y el hierro, que fueron las que se escogieron para el trabajo. Y que el aporte diario que en ese momento mantenía la FAO era 700 microgramos de vitamina A, 1.2 miligramos de la B1, 60 de vitamina C y 14 de hierro. Y la otra cosa era ejecutar por lo menos dos cosechas en el año de la parcela que se disponía para el huerto para poder lograr una explotación apta de la tierra. Ahora, producto de ese trabajo hecho en estos dos municipios que le decía, pues se propusieron dos tipos de huerto. Un huerto familiar para 10 comensales con una parcela de 500 metros cuadrados. Y un huerto típico, vamos a llamarle, para 100 comensales con un requerimiento de 14.000 metros cuadrados. Fíjense que se utilizaron para 10 comensales, y para 100, porque son números fáciles de multiplicar y de dividir y de poderlos adaptar al proyecto de cada persona o de cada institución, y poder también multiplicar y dividir todos los insumos que están en el trabajo, como son la tecnología, las variedades y todo el cálculo de fuerza de trabajo y de recursos materiales que ellos demandan. Todo eso está hecho. También hay otros huertos alternativos que existen en países desarrollados, como son huertos comunitarios de alrededor de 50 por 50 metros, huertos caseros en los patios, huertos en edificios, balcones, azoteas,
utilizando cajones, espacios disponibles, etcétera. O sea, que hay muchos espacios donde puede convertirse en huerto para las hortalizas, y el que dice hortaliza dice vitaminas y minerales. Bueno, en esta diapositiva lo más importante es el patrón de cultivo que se establece, es decir, que ahí se eligen hortalizas ricas en vitamina A, como es el tomate, la zanahoria en primer lugar, la remolacha, etcétera. Hortalizas ricas en B1, como son principalmente frijoles, no sé si conoce frijol caballero, frijol mungo, habichuelas tipo vigna, alimentos ricos, hortalizas ricas en vitamina C, que hay bastante, como son en primer lugar los pimientos y también las lechugas, hortalizas de hoja y hortalizas ricas en hierro, que son todas las hortalizas de hoja. Entonces, aquí en esta tabla la información que tiene es la siembra que ha sido consecuente en todos los meses y adaptando las especies, porque en Cuba hay un periodo óptimo para cosechar hortalizas que va de octubre a febrero, donde se ponen las que están menos adaptadas al calor, tomate, pimiento, etcétera, y otro periodo en que hay que buscar especies más adaptadas al calor, o sea, heat tolerant, ¿no? Como diríamos, y resistant to diseases. Ok, entonces, este es para el huerto de 10 comensales. Después la otra es lo mismo. Esto no cambia. Ya, este es para el otro huerto de las 100 comensales, que tiene una parcela mayor de 14.000 metros cuadrados y que comprende un patrón de 19 especies, porque ya ahí se introducen algunas viandas como el boniato amarillo, el plátano, el maíz, etcétera, y también la fruta bomba, la papaya. Entonces, seguimos. Sí, ahí tenemos la tabla de siembra-producción, que vemos que hay un periodo en este huerto para los 10 comensales que va desde octubre hasta marzo, donde es la mayor volumen de siembra y por tanto la mayor producción ocurre desde diciembre hasta el mes de mayo. Aquí en este tipo de huerto de 10 comensales se obtuvo 120 kilogramos por hectárea por persona, que ya es el requerimiento que planteaba la FAO en ese momento. En el otro huerto se llevó, el de los 100 comensales, 216 kilogramos por hectárea al año. Ahí se sobrepasa y ahí se ve que la producción y la siembra están más nivelados en el año, porque al ser el espacio mayor se pueden plantar un número mayor de especies y buscar un equilibrio mayor durante todo el año. Ahora vamos para los gráficos de las vitaminas. O sea, todas esas producciones mensuales se muestrearon y se hicieron análisis de las vitaminas que les decíamos. Y aquí estas curvas lo que representan es el aporte que hizo el huerto, por ejemplo, en este caso, esa tabla que tenemos ahí de vitamina A. Y se puede decir que desde diciembre hasta abril se mantuvo un porciento bastante elevado, alrededor del 90% de requerimiento humano en vitamina A a partir del huerto. En el caso de la vitamina C, eso se mantuvo más tiempo, es decir, desde noviembre hasta junio. En el caso de la B1, que es la vitamina más difícil en las legumbres, bueno, pues en los meses de octubre y noviembre por la cosecha de los frijoles, esto que les dije anteriormente, y en el caso del hierro también de octubre a noviembre. Ahora, en los huertos más grandes, en el huerto de 100 comensales, pues la vitamina A también se mantiene desde febrero hasta mayo, sobrepasa la cantidad necesaria a partir de las producciones del huerto. La vitamina C igualmente desde octubre hasta junio, es decir, se dispuso de la vitamina C prácticamente una buena parte del año. La B1 sí sigue confinada
a los meses de enero a marzo y el hierro también desde enero hasta marzo. Ahora, aquí podemos resumir los resultados de estos tipos de huertos. En primer lugar, se logró un per cápita por comensal en ambos tipos de huertos promedio de 228 kilogramos por año de hortaliza, que ya es una recomendación superior a la que hacía la FAO en aquel momento. La ocupación de la tierra anual fue buena, pues osciló entre 2,20 y 1,90 en los huertos familiar y típico, respectivamente. Y en cuanto al aporte de nutrientes, se puede decir que la vitamina A se logró en el huerto de 100 personas el aporte del 72% anual. En el huerto familiar, 55%, y lo que se recomienda para países desarrollados es el 60%. Luego se clasifica de aceptable el aporte. En cuanto a la B1, bueno, en el huerto típico fue de 34%, en el familiar de 31%, y lo que se recomienda es el 5%, por tanto, fue también aceptable el aporte del huerto. Y la vitamina C, bueno, por 135%, 97%, lo que se señala es 100%, fue muy aceptable, y el hierro 29%, y lo que se señala es 7%, por tanto, también muy aceptable. Con esto lo que quiero decir es que realmente él planteaba los problemas de la agricultura, pero que aquí hay modelos que pueden ser aportados por distintas instituciones, pues en las casas, en la familia, y que pueden ser un paliativo a los problemas que existen de falta de hortaliza y de abaratar eso, porque actualmente las hortalizas en Cuba tienen un precio muy elevado y no todo el mundo tiene acceso. Por último, debemos decir, la última diapositiva, es la importancia de la educación nutricional, porque como le decíamos anteriormente, hay que cambiar toda una mentalidad de patrones de consumo y de la utilización de las hortalizas. ¿Cómo? Bueno, pues desde la construcción de un huerto hasta la socialización de recetas, de formas de utilización de las hortalizas, que muchas veces en las personas no la conocen. Yo me he encontrado en el mercado una persona con una berenjena en la mano dándole vueltas y diciendo, ¿y con esto qué hago? Porque no tengo grasa, no tengo aceite para freírla. Digo, señora, es que esa berenjena, ¿cómo se llama esta berenjena de Vestre? La que se... No, la que se fríe, rebozada, es la más dañina, es la que menos. Y hay países como Turquía que poseen tantas recetas de berenjena como día tiene el año. O sea, que es un problema de hacerlo más factible. Entonces, como conclusiones de este trabajo, se dice que este trabajo demuestra que para mejorar la nutrición de la población, así como para aumentar la variedad y disponibilidad de vegetales, no es necesario tener una gran extensión de tierra. Solo se requiere tener el deseo, la voluntad, y faltó aquí la sostenibilidad de cultivarlos y entender cómo combinar los mismos usándolos para una mejor nutrición. Otro aspecto importante es considerar que en los países tropicales la siembra de vegetales puede realizarse durante todo el año siempre que se sepan combinar las especies durante el mismo. Que el consumidor puede implementar métodos de conservación en aquellos momentos en que más disponibilidad hay del producto fresco para poder disponer de él en otros meses del año, y que muchas veces esas conservas son incluso artesanales. Y utilizando como guía este trabajo realizado en 1992, puede lograrse mejorar el nivel nutritivo de la población por el esfuerzo personal en el cultivo de huertos familiares. Ese es el mensaje. Great. Thank you. Our next presenter is Juan Tomás Sánchez, but I have to acknowledge, I apologize. I left José Alonso as a co-author on that paper, and I didn't acknowledge you at the beginning. My apologies. Bill, do you have a message for her? No, que se había olvidado mencionar a Alonso. Ah, yeah, sí, oye. Sorry. ¿Está bien? ¿Cuál es? Después vamos a estar. Para la que le doy para cambiar. ¿Qué? Imagínate.
qué cosa es. Sí. Bueno, muchas gracias por asistir a la presentación sobre la agricultura en Cuba. Muchas gracias a ASCII por subsistir tantos años con tan poco presupuesto y un esfuerzo monumental. Y gracias a Mario, que me invitó a cooperar con él en esta presentación, de la que espero que si se arrepiente, que no me pegue. Básicamente este trabajo es sobre, como dice, modelo de producción de frutas y vegetales en Cuba antes de 1959. Voy a hablar de las características principales. La perspectiva bajo una economía de mercado. Después recordar que la alimentación no cae del cielo. Y recordar también que Cuba fue un país con muy buenos ministros de obras públicas, pero nunca hubo un buen ministro de agricultura. Cuba nunca pudo resolver el problema de los puertos. Cuba perdía el negocio del plátano y la piña por los abusos en los puertos. El ferry de Mr. Taylor en la bahía de La Habana para llevar los vegetales al puerto de la Florida, primero no se podía utilizar ni montacarga ni pallets. Y después las cestas de frutas y vegetales iban en el deck, en el abierto del ferry de Mr. Taylor. Y si usted tenía allí algo para el próximo viaje, llegaba un amigo de un ministro, llegaba algo, su producto que iba para el mercado de Pómpano se iba a demorar 2 o 3 días más en llegar. Quiero darle una perspectiva, porque algún día Cuba puede regresar o debe regresar al modelo de mercado, al modelo de democracia, al modelo de separación de poderes. Y quiero darle esa visión de qué eran los problemas que teníamos en la agricultura cuando el modelo se asimilaba a eso. Una gran inspiración para entender qué es lo que está pasando es una mesa redonda bastante reciente del año pasado. Como verán, está la viceministra de Finanzas y Precios y el director de ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios. Porque quiero que tengamos una pequeña idea de qué es lo que, qué impacto tiene la agricultura hoy en día en el Estado. Pues ahí nos damos cuenta de que el presupuesto general del país son 64 mil millones de pesos cubanos, que si lo convirtiéramos en dólares a 25 a 1, no entenderíamos, porque sería nada más que 2.500 millones de dólares, y resulta que la importación en productos, la importación de productos es esos mismos 2.500 millones de dólares. O sea, si la economía de Cuba y los múltiples monedas que hay para explicar la economía, espero que baje Aristóteles del cielo y que un día nos las pueda explicar. El presupuesto tiene 64 mil millones de dólares, el 57% es para los servicios sociales. Y ahora usted se imagina, dos o tres, el número 5, que el 23% del presupuesto es el subsidio de 14.400 millones en forma de intensificar la producción doméstica de alimentos. O sea, no tiene proporción. Ese gasto del presupuesto del 23% en el subsidio para intensificar la producción doméstica de alimentos, prácticamente en ningún país normal sucede eso. Ese es un sector que posiblemente contribuye a la economía con impuestos y con otra serie de beneficios. Y entonces, ¿a quién se sacrifica? Bueno, se sacrifica, por ejemplo, a los pensionados, que reciben un promedio de 300 pesos cubanos al mes o 12 dólares per cápita al mes. O sea, ese gravamen de la producción nacional al presupuesto nacional ahoga todas las otras funciones que debería de estar el Estado manejando con mejor acierto que lo que hace hoy en día. Durante un periodo de rápidos cambios políticos y económicos, el agricultor y el Estado se verían encumbrados en la responsabilidad alimentaria del país. El país no se puede dejar al garete, aunque mañana aparezca una varita mágica y cambie aquello. El país, la alimentación no se puede dejar al garete. Tiene que seguir habiendo un acopio, que posiblemente en el futuro no se llama acopio, se llama Banfaic, Banco de Fomento Agrícola Industrial, que tiene toda su legislación y todos sus estatutos y todas sus cosas, pero no se metía en el bolsillo del agricultor. La financiera nacional. Sí. Y entonces, no se trata de elaborar, pero hay que destacar aquí
y esto es gracias a Pedro Monreal en su blog que se llama El Estado como Tal, que se lo recomiendo a todos que están interesados en todas estas circunvalaciones de la economía cubana, de que atiendan a Pedro Monreal en su blog, de lo que he sacado algunas ideas aquí, pero específicamente no tengo dónde darle un crédito exacto. Pero bueno, él destaca que con un ingreso de 445 pesos mensuales, malamente llega a la mitad del gasto que tiene que tener un cubano para poderse alimentar. Para poder resolver estos problemas, el mercado mayorista es esencial. Algo más o menos quiso decir Everleni Villanueva esta mañana. Cuba lleva 10 años jugando al tenis, no debe ser a la pelota, con Mercamadrid. Mercamadrid es el mercado de hortalizas y alimentos más grande del mundo. El segundo en mariscos después del de Japón. Llevan 5 años en Cuba. No sé cuál es la última porque le he perdido el rastro, pero llevan 5 años en Cuba tratando de venderle al Estado cubano la idea de que debe de haber un mercado único, imparcialmente organizado y dirigido, como sucede en España, y después le doy 2 o 3 mensajes. Pero no se puede desarrollar una agricultura donde no hay un mercado mayorista. Ay, Mario, se trabó. Dale, ahí. ¿No? Ahí. Ok. Las características principales que tuvo la economía cubana era que había propiedad privada y los arrendamientos sin participación del Estado. Pero había también, otra característica era la exportación y el problema de los puertos. Los mercados, había un monopolio. Si usted quería vender maíz en La Habana, el mismo dueño del puesto de maíz en el mercado único, el mercado Carlos III y el mercado de Marianao, era el mismo señor que financiaba los productores de maíz. Si usted no era de sus productores y usted llegaba al mercado en La Habana con un camión lleno de maíz, no se lo iba a comprar, aunque no hubiera maíz en La Habana, porque eso nos pasaba a nosotros. Había que regresar a Marilla y regalarlo, venderlo, o dárselo a los puercos para alimentarlo. Por eso los grandes ministros de Agricultura que hubo en Cuba no pudieron resolver el monopolio que había en los mercados principales de La Habana, ni pudieron resolver el problema de los puertos, como ya les estuve explicando. La financiación, prácticamente no había financiación ninguna, pero había un poquito de financiamiento con los importadores de semillas, los importadores de abono, y después descubrimos de que había los brokers de la Florida, conocedores del mercado americano, que sí, que hacían un joint venture con usted, te financiaba, te decía qué calidad, para qué fecha la tenías que tener, cómo lo tenías que envasar, cómo era la etiqueta de la cesta, todo eso. Y así todo, llegabas al puerto de La Habana y no te lo querían aceptar una cesta de tomate, ni una cesta de pepino, ni una cesta de berenjena, ni una cesta de esta. No te la querían poner ni en un pale, ni te la querían en el montacarga. Todo era tirarlo como si fuera un saco de azúcar. 5 minutos, bien. Pero bueno, había cierta financiación. Afortunadamente, ya en los años, no sé si 40 y pico, 50, es que aparece el Banfaic y sí se disparó en Cuba la producción de arroz. El transporte era muy confiable. En Amarillas había un señor que se llamaba Fermín Sardiña, que tenía 3 camiones, y cuando sacábamos una cosecha de tomate, una cosecha de pepino, eran 3 meses llevando 3 camiones todos los días al puerto de La Habana, regresando, y todo aquello era factiblemente económico y razonable y confiable, porque había respuesta, había representantes de la Goodyear, había bujía, había de todo. Asistencia técnica. Poco o nada cuando aparece el Banfaic. Ya en los últimos años el Banfaic, yo tengo el reporte de 2 municipios muy grandes al sur de La Habana, donde ya había inclusive la foto aérea y toda la explicación de cuáles eran los problemas que había o las ventajas que había con todas esas tierras, pero ahí estaba
la fotografía aérea y toda una explicación basada en, por aquí no quiero no darle crédito a los investigadores de los Estados Unidos que fueron los que clasificaron todos los suelos de Cuba. Y ahí se explicaba eso. Bueno, mercado de exportación, como dije, se perdió la piña y el plátano por el costo de los puertos. Pero bueno, a última hora se exportaron, en el último año, 128 millones de dólares en tomate y medio millón de dólares en pepino. Ya se estaba yendo de la finca a Fort Lauderdale en un B-20, porque con un inspector fiscal de Colón iba a la finca y certificaba que era lo que se exportaba. Eso después se complicó con la guerra en el Escambray y la guerra en la Sierra Maestra, y no quisieron que voláramos más en esa dirección. Todas estas cosas no se las puedo decir, pero no son muy importantes que digamos. No, lo que le quiero decir es que una siembra comercial de tomate, de pepino, de berenjena, de ocra, es una inversión de 20, 25 mil, 30 mil dólares, una siembra comercial donde usted tiene todos los riesgos. Y ese es el problema que hay con las plazas las plazas de mercado en La Habana. No querían perder, no querían arriesgarse al mercado, y por eso muchos productores cubanos nos dedicamos a la exportación. Entonces aquí le quiero explicar características principales: la propiedad, el arrendamiento y el derecho de permanencia del agricultor sobre la tierra que cosechaba estaba debidamente protegido y establecido desde 1937. El ejemplo que puede servir de marca para un futuro ir resolviendo el problema de la propiedad privada es que la ley decía que el máximo de arrendamiento que se podía pagar por un área en caña era el 10% del ingreso. O sea, esa es una fórmula que puede servir, porque fue ley y fue 8 veces desafiada ante el Tribunal Supremo, ante las audiencias provinciales, para ir resolver el problema entre el propietario legítimo y el usufructuario, poder llegar eventualmente a lo que necesite el agricultor, que es lo que hablabas tú esta mañana de land tenure. El agricultor lo que necesita es tener la garantía de que tiene estabilidad sobre la tierra en la que está haciendo una inversión, pues, por año, 1, 2, 3, 4, 5, 20 años. Gracias. Y a ver si me queda. Le iba a dar un ejemplo de lo que es. Bueno, esta fue la producción en Cuba. Como vea, todo no fue maravilla, porque habían cosas que entre 1949 y 1958 fueron aumentando la producción, pero también las hubo que estuvieron estancadas, que no prosperaron y todo, porque es que había un problema muy serio de monopolios en Cuba en lo que se refería a los precios. Y si usted vivía en Bane y quería vender para Santiago de Cuba, el de Santiago de Cuba tenía que comprar en La Habana lo que el de Bane mandó a La Habana. No había lo que hoy en día, pues, nos resolvería el internet. Y déjame ver, quería darle un... Esto es una muestra de lo que se publica en España, de que son los precios semanales en Mercamadrid, en Mercabilbao, Mercasevilla, Mercavalencia. Todo eso es el trabajo que hace Mercamadrid y Mercasa, que eso es esencial. En mi época había el Havana Post, que publicaba todos los días en la portada del periódico, publicaba cuál era el precio en el mercado de pómpano, de la cesta de tomate, la cesta de pepino, la cesta de berenjena. Todo eso se publicaba allí y daba una idea de cuál era el precio. No había que esperar de que el que te lo compró te diga a cómo lo vendió, que es el problema. Pero bueno, es eso. Es una situación de que hay que preparar un mercado mayorista. Hay que asesorarse. Cuba no tiene mercado mayorista. Si ustedes van al website de Mercasa España o Mercamadrid, verán que aparece Cuba como que está en un estudio, pero lleva en ese estudio 5 años. Le he perdido
el paso al abogado que estaba allí representando, lo que lo conocí varias veces, una bellísima persona, pero aquello no prosperaba. Y eso, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Thank you, Juan Tomás. Last but not least, Jorge Mario. Not Jorge Mario. Sí, sí, sí. No, en el sentido de lo que él estaba diciendo, yo quería decir a los interesados que muchas veces se dice que no hay estadísticas cubanas antes de la revolución, pero hay un censo agrícola que se hizo en el año 45, se publicó en el 46, con todo lo que producía Cuba mapeado, y se hizo sencillamente con tarjetas IBM ya en aquella época. Lo tiene Mario, que yo se lo regalé. Sí. Ya, así de ese tamaño. Gracias. Yo tengo una copia completa. Sí. Pues no la regalé a Mario. Ganadero y del censo de Cuba. Había casi 5.7 animales por habitante y éramos 6 millones. Yo quería mencionar, ahora que usted lo menciona, que estoy en el proceso de buscar fondos de mi universidad para que dos o tres estudiantes me ayuden a convertir eso en un documento digital. Y entonces yo se lo pasaría a ASCII para que lo pusieran en su sitio y fuera accesible, ¿no? Es muy importante. Porque es muy importante. Y se lo agradezco a Juan Tomás que me hizo ese obsequio el año pasado. Igual que el anuario, perdón. Hacer una observación que hizo muy importante. El estudio Harlow del Banco Mundial tiene todas esas estadísticas que tú tienes. Sí. Thorough Report. Que hizo en el Banco Mundial en 1959. Y hay un libro también que se llama Rural Cuba, tiene todo eso, ¿no? Sí. Y todas esas cosas, y también hay algunas cosas del Banfai y de la Financiera Nacional. Ese sí está, o sea, disponible. Sí hay un material. Sí, bueno, lo que yo quise decir es que hay problemas con los poderosos, con los sindicatos, con el que tiene monopolio del barco, el que tiene monopolio del puerto. Sí. Bueno, pues, thank you very much, everybody, for attending our session. I also want to thank Bill, and of course, it's an honor to be here. So, as a student of Cuban agriculture, I thought that it would be useful to spend a little bit of time this afternoon sharing some research of the literature about transition and the elements of agricultural reforms in the economies in transition. I know the literature has been around for a while. There's still new literature being made, and so I wanted to share some of that and perhaps talk about some of the implications for Cuba of these elements of these agricultural reforms. So my presentation is really divided into three sections. First, I'll talk about the elements of these agricultural reforms. Then I'll summarize very briefly the case studies. Really, the more relevant one, I think, is Vietnam. It's been mentioned here before that Cuba, in many ways, is referring to Vietnam as a potential role model. And then the final topic, really, is to talk about what I think are the core transition issues in agriculture that will that Cuba, sooner or later, will confront. So the principle, in the literature about transition economies and agricultural reforms, really there are three core kinds of reforms. So the first category are price and trade liberalization, and changing the price system and changing the trade system. What it really entails is removing central planning from the whole process. I know the term is price liberalization, and people think of just removing, price controls, price ceilings, price floors. But in essence, this is much more complicated than that. In essence, what it really means is when it comes to pricing, to the function of price signaling, replacing the central plan with the market, with the price system, allowing the price system to perform those functions. The economic impact of that, obviously, there are changes in input prices, but there are also changes in output prices. Most of the literature deals with output prices. When people talk about inflation, they talk about price liberalization. It's really, the emphasis is on output prices, but I like to mention there's also input price inflation.
So another economic effect is economy-wide inflation, and of course, a change in the distribution of income channeled through the changes in the price system. In terms of trade, I think we all know what that means. I think we know that means opening the trade, particularly for an economy like Cuba that has a trade openness index that is higher than 85%. So if you take the ratio of total trade to GDP in Cuba, it exceeds 85%. So in the case of Cuba, trade liberalization will have a tremendous impact. So what is the impact of any kind of trade liberalization? I would say that initially what the literature shows for the transition economies is increases in the prices of agricultural products, right? And then, you know, as a response to the shock, you have an adjustment in agricultural prices. I think that matters a lot in the case of Cuba, because before, earlier today, we talked about the degree of dependency of the Cuban economy, and 80% of the food and the agricultural products consumed in Cuba must be imported. I provided numbers before, Armando provided some statistics before, and even Juan Tomas alluded to the fact that Cuba is highly trade dependent. So that's on that category. The other category, let me see if I can, this thing can work. The other category is the property rights and the transformations of production that happen as a consequence of property rights, right? So when people talk about the restitution of private property rights, the replacement of collective property with private property, that's also a third component here. And the final component, for some reason PowerPoint's not working, so I'm just gonna have to wing it. So the final component is institutional reforms. And by institutional reforms, you know, they go connected intrinsically with the first two components, which is price and trade liberalization and property rights reform, and then we have institutional reforms. But I wanted to be more precise. So what institutional reforms means in the context of this literature that I reviewed, it's actually changes to the framework, okay? Changes to the framework of property rights and the creation of institutions that support market-based transactions. So these are the components of the agricultural reforms that we have seen. If you review the literature as much as I've done, you're gonna find that when there's institutional reforms, or when there's actually price reform and trade reform, what really changes is not only the ownership structure, but the ancillary structure of production. What I mean by that is the forms of production that happen when these reforms are implemented in the agricultural sector. So let me see if I can move on from here, but the computer froze. So the case studies that I had were China, the Soviet Union, and Vietnam. The Vietnamese model, okay, if you look at the Vietnamese model, it's just really, in many ways, in agriculture that is, it's a replica of the Chinese model. And so the Vietnamese model and the Chinese model have something in common that I think we're seeing in Cuba to some degree, which is basically the expansion, right? So agriculture begins by being reformed by expanding what is known as contract rights. There are two kinds of rights that are being expanded in this whole process of reform in China and Vietnam. One category are the contract rights. So this is in essence what you see in terms of when we read about usufruct farming, and we see that now the duration of usufruct will be extended from 10 years to 20 years for natural persons. That's an expansion of a contract right. When now the Cuban government says, well, now the usufruct farmers will be able to associate themselves with state enterprises. That's an expansion of usufruct rights. But the second category of rights that are being expanded, that were expanded in China and also in Vietnam, were actually the income rights, which is basically the provision to allow the farmers, the cooperatives, the usufruct farmers, and the private farmers to sell a portion of their output to the state procurement agency, like acopio, as we call it in Cuba. But the difference is that now they can sell to acopio or to a centralized state procurement, input procurement agency, but they could actually retain a higher percentage of their production and a higher percentage of their disposable income. And I say disposable income because there's also tax reform that goes in play there.
So when I looked at the literature on the Vietnamese model, the Vietnamese reforms, I know we know about the Chinese family responsibility system. I know that we know about the Chinese transitioning away from the communal farms to the town and village enterprises. But the Vietnamese experience is very similar in many ways to where I think that will have implications for Cuba, because it seems to me that Cuba is actually trying or beginning to move in the way of expanding these contract rights and these income rights, and the way that they plan to do it, it seems to me, is through the expansion of usufruct farming. And then I move on in the paper to talk about issues in transition, right? So I talk about issues, the most significant one, I think there's plenty of literature about it, which is the relationship between the plan and the market. And the key point that I wanted to make, and I know that we're very short on time, is that the more you read the literature on agricultural reforms, the more you realize that whenever there's an attempt to mix the plan and the market, there's conflict. And it's not just ideological conflict that, you know, people say, well, there's some conservatives in Cuba that don't want reforms because they're from the oligarch. It's much more structural than that. And the conflict has to do with the fact that the market, right? Any implementation of market-based coordination mechanism requires something that's very critical. Besides private property rights, it actually requires voluntary exchange. And if you look at voluntary exchange and you look at central planning, the voluntary exchange is the antithesis of central planning. So the relationship between the plan and the market, it's taken many different forms in Cuba. If you look at the new constitution, if you read about the proposed measures in agriculture, it seems that they're moving in a direction to find a way to complement the plan and the market. But what the literature reveals is that this is really very difficult, almost impossible to do, because they're in conflict with each other. That's the first finding. The other implication for Cuba has to do, again, with institutions and private property rights. And again, I would emphasize, when we talk about institutions, I know that the literature on institutional economics is very extensive about the role of the government, the role of the state performing two things, right? So the state is just performing two functions, regulating relations between different economic actors so that people can have anonymous relations, 5 minutes, and regulating the framework that governs those relations in order to protect private property rights. So then the state is just basically functioning in a way to guarantee private property rights, to protect private property rights, but also to enforce contracts. I think that's visible in the Cuban experience. The other transition topic, the final transition topic that I wanted to share with you, but obviously technology conspired against me, right? The topic that I wanted to highlight was food security. So, and I know that Armando had a very interesting slide about food security, and I'm so glad to see that that he's writing also about food security, seguridad alimentaria, me estoy refiriendo, because there are several forces that lead to greater insecurity when the economy makes that transition from centrally planned coordination to market-based coordination mechanisms. So, for example, one of those forces is the fact that there's a shock. There's a shock in the economy that reduces employment in many sectors. As a reduction of employment in those many sectors, there's a reduction in the demand, but not just the demand for final goods, for output, but also a reduction in the demand for essential inputs that are critical to the agricultural sector. So what happens then, there's a shock that food prices increase, unemployment goes up, income, real incomes go down, inflation increases, and then you have an increase in the percentage of the population that is exposed to food insecurity. And so to me, that was a new issue that needed to be discussed whenever we talk about transition, agricultural reforms for transition economies and things like that. And the reason for that is that we know, and also Armando had some of those numbers, we know that in Cuba there's an increasing number of people. We talk about the aging population of Cuba, we talk about the demographics of Cuba. And many of the people that are over 65, 70 years of age are the ones that are more food insecure. So I'm going to conclude by simply saying that
there are many experiences of agricultural reforms in economies that, rather than calling them transition economies, I prefer to refer to them as post-classical socialist economies. And I think the topic of food security and how to handle food consumption in the case of Cuba should be something that we really have to look at in much more detail. But finally, to conclude, and this time I really mean to conclude, the literature on agricultural reform says has a couple of different policies that could be implemented by the government, by the state. By the way, in the reform, in the new role of the state, again, mainly to guarantee private property rights or to protect private property rights and also to enforce contracts, right? So in that context, some of the public policies that you can read about in the literature, that you find in the literature, are the following. So for example, obviously, I think we all know that promoting economic growth, any kind of policy that makes the size of the pie larger, will be beneficial to food insecure households. In addition to that, the literature talks about policies that are going to create a social safety net so that the most unprotected households, or more food insecure households, have access to a social safety net that will guarantee their consumption. Another policy is actually attracting foreign capital into agriculture. I think that all the presentations here in this panel today somehow underscore the need for Cuba to Armando mentioned, modernizing, the need for modernizing the Cuban agricultural sector. Juan Tomas talked about also some of the, how the internet would change the intermediation in markets and prices and all that. And Olympia, of course, gave a very good example of a project back in 1992, right in the middle of the special period, that had some very positive income outcomes in terms of, you know, urban agriculture and so on. And I think that when we look at the final role of the state, really, there are many experiences that really could make a difference in the case of Cuba. So I thank you all for your. I want to ask for a round of applause for the panel. I know it's not over yet, but they did a terrific job in presenting. And I'll turn it over to the Bill. Very good. Gary, do you want to come up and make just a few brief comments so we still have a little time for Q&A? I'm listed as a discussant, but I'm going to pass on commenting just in the interest of allowing some time for questions. Would you rather sit or stand? Stand. Okay. Once I get up there. Take it, take your time. I've been retired a few years now, and one of the things I've noticed, you know the story about what happens in a frog if you put him in cold water and heat it, and he'll eventually allow himself to be cooked, and if you put him in hot boiling water, he'll jump out. I think I've reached that stage in retirement where I know I'm in hot water, but I'm too decrepit to hop out. It's somewhat disturbing. Okay, let me start with Mario's paper on transition. Mario, I was really excited by your paper. I really was, and the reason was, back in 2006, that was terminating my career in the State Department, we had the Commission for Assistance to a Free Cuba. It was called the CAFC-2 report. Now, it was like a five-humped camel, is the way the report finally came out, partially due to the fact the people who supervised the commission were the same people who wrote Helms-Burton. And they insisted we follow Helms-Burton rules.
But leaving that aside, within the debates, and I ran the section on the economic report and wrote most of it, I think we were a lot more concerned about how to make the transition work. And one of the things we wanted to look at, I was very interested in looking at, is how you do the transition in agriculture in Cuba. And we tried to find expertise who could talk about the Soviet Union, what happened in Ukraine, and so on. We could not find it. We investigated AID. Anybody who knew about it had long since had retired. We talked to the World Bank, couldn't get much out of them. Actually, at the end, as I retired, I went over to the World Bank bookstore and bought every report they'd ever done on it. Most were done by Soviet or ex-Soviet economists, and it was unintelligible, most of it. And we went to the Foreign Agricultural Service, we went to USDA, and we really could not get much information. So our report was very weak. And I looked at it for a while, and as you know, retirement came, I had other things to do, so I never got really back to it. But I think it's extraordinarily important. And Mario's really given us a good list of the things you have to consider, plus providing a reading list, which he says kind of outdated, but all these things he's got were done after 2006. So I already ordered one of his books, and may order some more. Because I think this is very important, and when and if the transition comes, and when and if the U.S. is involved, I'm hoping Mario will continue his research so that he can get a big, fat contract from AID to help in the process. Okay. I guess it could stop there in my comments in your report, but that's not really fair. Well, how much time we got? Kind of be quick, because we've only got about 10 minutes in the whole session. So. Oh, Lord. Okay. So just a few things. Food insecurity, that was one of the things we were definitely worried about in 2006. It was, we kind of tried to solve it, that if we were going to be involved in a transition, we should be expected to put several billion dollars in aid, and we should do it largely in the area of food security or in income, you know, social safety net. We talked about establishing a food stamps program. The agriculture department screamed and said, no way, you never want to do that again anywhere. And we talked about librettas, simply because everybody still has a libretta, a ration card. We talked about maybe we could do cash grants for a year or two through the librettas as a way of functioning. Without foreign assistance, it gets much more difficult, and I got into a discussion with Ernesto Hernandez-Gata in the earlier session about, you know, I'm really not convinced that simply devaluing is going to get a supply response quick enough to not prevent serious social unrest. And especially if you go from an exchange rate of 1-to-1 to 20-to-1, you know, it could overthrow the government. So, I mean, I think that puts the Cuban government in enormous difficulty. And in looking at a plan and how you do it, you got to find some way to make sure that there's enough revenue to provide some buffer for that period. What a large extent, all my other comments basically reinforce what he's already said. I'm a little surprised that in one of the studies he shows that price supports, the elimination of price supports caused a 40, or was 40% of the decline that came in quantity output. Price, the reduction in price supports lowered the prices, contributed 46% to that. And reorganization contributed about 40% to that. Well, in Cuba, you don't really have price supports. I mean, the price for food is generally below international levels, so that might not be so bad. But certainly the reorganization is going to cause major problems. The fact that they
had the usufruct, it was good. All right, I'm not going to go further than that. Okay. Thank you, Gary. Okay. Thanks, Gary. Now, I also have Armando's. Oh, okay. I'm not supposed to comment on Armando's. Okay. And that's more difficult because I didn't get the PowerPoint. I got a couple pages, but not a PowerPoint. So I really haven't had time to digest it, although I promised to read it very carefully. In terms of Padre Armando, yo tengo algunas preguntas más que cualquier otra cosa. Me gustaría entender qué está pasando con los nuevos cambios. Los nuevos cambios sobre mercados mayoristas en, con los mercados de oferta y demanda. The market of supply and demand todavía existe, or do they still exist? Where is that going? And the second one goes back a little bit to Mario's point about food security. If there were a major devaluation, and if they allowed private imports of insumos, si había una gran devaluación, y si también permite el importación privada de insumos. ¿Tiene idea de tasa de the response rate, the tasa de alguien, the growth rate, you mean? Yeah. De la output, de la producción. Porque yo creo es muy importante para ver qué va a pasar. Entonces, I enjoyed both. I'm really looking forward to reading. I understand Armando's got a great tome and a great that I wouldn't want to read. But okay. Thank you, Gary. Let's open up for questions. Sergio, did you? Use el micrófono, por favor, Sergio. En el bosquejo de Armando, él no mencionó realmente las granjas que usted discutió. Entonces me pregunto si fue como en muchos otros aspectos de la economía cubana que se puede decir que surgen sabores del día, ¿no? The flavor of the day. ¿Qué ha ocurrido con las granjas? Si las expectativas eran tan positivas, ¿han desaparecido, continúan, no han dado resultados? Si nos pudieran iluminar para entender esa realidad. ¿Usted se refiere a las granjas estatales? No, las granjas que ellos discutieron, el experimento del año 92 fue, ¿no? No me refiero a los huertos, no quise decir las granjas, me refiero a los huertos. Bueno, cuando hablé de, en pocas palabras, cuando hablé en las conclusiones de las cualidades necesarias para producir en estas condiciones de huerto, que es una variante que se usa en cualquier país del mundo, porque hasta en Haití se usan los jardines criollos, ¿no?, los jardín creol, para tener todo lo de supervivencia ahí. Yo decía que hacía falta trabajo, constancia, y dije, agregué, sostenibilidad. Es una palabra clave, sostenibilidad. Hacer las cosas y mantenerlas. Entonces, por eso un experimento, un ensayo del año 92, que tiene una tremenda vigencia porque todo se hizo, todo se calculó, dio resultado, pero sencillamente no hubo sostenibilidad. Y es un trabajo que en cualquier momento se puede volver a hacer y se pueden tener, es una contribución a mejorar la salud del pueblo por la vía de la nutrición. Pero sencillamente
esa palabra es clave, sostenibilidad. Se cacareó mucho realmente, como los sabores del día. Se habló aquí en la literatura internacional, se decía que los huertos comunitarios iban a ser un gran modelo para los países en desarrollo, y se escribieron montones de cosas. Pero lo que yo entiendo que usted me dice es que en realidad no prosperó. Mire, yo no estoy hablando de agricultura urbana. No es agricultura urbana. Fue un experimento muy concreto que se hizo en dos lugares, en Guira de Melena, que es un lugar muy importante para la agricultura en Cuba, y en Morón. Bueno, entonces mi pregunta, señora, es ¿qué ha pasado con la agricultura urbana? Ah, no, yo eso sencillamente no es de mi dominio. No, yo te puedo adelantar algo. Ha habido un gran aumento en la producción no estatal desde que se empezaron a dar tierras en usufructo. La agricultura general del país ha prosperado, y hoy en día tengo entendido que provee el 80% de las hortalizas y las viandas el sector no estatal, pero todo es mayormente el resultado de haber dado tierras en usufructo. Tú me quitas la hierba mala esa. El marabú. Tú me quitas el marabú y te dejo sembrar ahí. Ha habido un gran aumento en producción. Sobre el asunto de la agricultura urbana. Bueno, realmente personalmente no traje ese tema, pero indiscutiblemente que la agricultura urbana ha jugado un papel, y no solo la urbana, sino también la suburbana, es decir, en la periferia de la ciudad. Lo que pasa es que esa producción, las estadísticas no las reflejan, es decir, están reflejadas dentro de una gran cifra o una cifra totalitaria, lo cual resulta un poco difícil diferenciar. Se hace referencia a aquel grupo que se llama así, el Grupo de Agricultura Urbana Orgánica, que en ocasiones habla de determinados niveles de producción. Pero eso también no está reportado por las estadísticas, porque ¿qué puede ser o qué puede conducir eso? Y es mi interpretación en cierta medida, que un productor dentro de un territorio da un nivel de información, no por las vías adecuadas, sí, me refiero a las debidas de la estadística oficial, me refiero a la Oficina Nacional de Estadística. Y eso puede conducir a que, como eso pasa de voz en voz, cuando usted viene a ver, las cantidades son algo más allá de lo que realmente del punto de partida de la información. Pero las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística no separa la producción hasta este momento de ese origen, me refiero a la agricultura urbana y suburbana. Algo similar, y comentaba con el profesor Carmelo, nos pasa con los usufructuarios. No quiere decir que no se reporta en el volumen total, pero a nosotros nos interesa para los análisis, para el tema de las valoraciones, es decir, qué vale el aporte que están haciendo los nuevos usufructuarios en cuanto al volumen físico de la producción, por cuanto ya van ocupando cerca del 20, más del 28-29% de las tierras agrícolas no totales del país. Pero han tenido un impacto referido al caso de la agricultura urbana y suburbana. Y hoy la población dispone de determinados espacios, digamos en La Habana, o en la periferia de La Habana, y acude a comprar ventajosamente a precios accesibles, y además de eso en productos frescos, porque están acopiados allí mismo, recogidos allí mismo, sembrados allí mismo, etcétera, y le dan un valor nutritivo, como ha explicado aquí la profesora Olimpia, ¿no? En ese sentido. Pero no está reflejado, reitero, las estadísticas. Bill, I very briefly, I know Sylvia, you have a question and there are other questions, but we received, I like to add some questions that we received addressed to the panel. I'm going to say them in English, but you can answer them in Spanish if you will. The first question deals with acopio, and the question is, it's from somebody in the public. Domingo, I think that's your question, correct? So the question deals with how did acopio, what impact did it have on putting a brake on the productive forces of Cuban agriculture? But the real question is, will acopio remain
or is it, will it disappear from, you know, from performing the function that it does? That's a, one question. The other question deals with tourism and agriculture, and he wanted to know to what level the tourism has an impact on consumption and production of agriculture. And then the other second component of this question, which I think is very important, is what are the plans to speed up the direct sale of agricultural products from the cooperatives, from usufruct farmers, and so on, to tourist enterprises? So es una pregunta, son dos preguntas que han surgido para el panel. Y bueno, las conocemos ya. Yo creo que una sobre el papel de Acopio, si Acopio desaparece. Y la segunda pregunta que la quiero compartir con ustedes también para que para darle seguimiento y después le damos seguimiento a la de Silvia, es sobre el turismo internacional, el impacto del turismo internacional y qué, qué medidas, qué políticas se, se avizoran para facilitar la comercialización directa entre las cooperativas, los usufructuarios y los hoteles y los restaurantes. Asumo que restaurante se refiere a paladares también, a todo, a toda la gama. Entonces, bueno, esa pregunta... The next session is supposed to start about 10 minutes. Okay. Yeah. Just ask Sylvia. Okay. Ask the questions. Yeah. Okay. Yeah. I just probably have to just okay. Yeah. People disappear. Talk individually. Yeah. I think. The, so. Yeah. I just had a. I wanted to say that I very much enjoyed Mario's paper. It gives you a lot to think about. Well, I enjoyed all the papers, but I think that you're assuming a peaceful and gradual transition, and particularly with the issue of food security and. You know, I remember what the Periodo Especial did to people in Cuba, because I went to Cuba in 1991 with when the Association for Caribbean Studies met in the island in Cuba at the time. And I found my family, who have always been middle class, doctors, teachers, engineers, and so on, and their eyes were protruding, and you could see the bone structure. You know, I know what happened to people that so skinny you could see the ribs, you know. They really suffered during the Periodo Especial. And I think in a country that imports such a large proportion of its food, the only way that a transition could actually take place, if it is not in fact gradual and pacific, which it may not be, is in fact with importation of food from the outside in order to achieve what you call food security. Yeah, I'd like to clarify Acopio. Acopio comes into existence in 1962 after all the private vendors disappear from the scene. And it was the only thing that could lend you some money and that could give you some seeds and that could support you. My brother found out that the price that they had for, I forgot this little fruit that you use in salads. He found out how much they were paying for that. It was a huge mistake. Until my brother literally inundated the whole country with rabanitos. But that was the beginning. That was the only source a farmer had for seeds and for help and for financing. And in my presentation, I said that it cannot disappear in a magic transition to a perfect society. Acopio cannot disappear. It has to be there, the government has to support it, and the farmers are going to need that for a long time until the market economy can take care of agricultural production. Okay, I'm gonna have to ask people to come up and speak with our speakers separately, maybe get your questions answered. Thank you all very much. Thank you to our panelists, wonderful job.